Hola amigas y amigos de Animales Literarios. Hoy nos encontramos en la ciudad de Talca, más específicamente en el taller artístico Galpón Las Tinajas, junto al escritor Persus Niváez. ¿Cómo estás, Persus? Hola, Hugo. Bien, bien. Gracias. Aquí contento por la invitación aquí a esta nota y este lugar muy impresionante, ¿no? Como la mirada de los artistas en general. Así que muy agradecido. Bien. Exacto. Bien agradecido ahí a Las Tinajas, a Iván también, por permitirnos estar acá en este gran lugar. Un canto a Florencio, así se llama la exposición. Son cuatro pintores acá de la región. Bien, Persus, ¿cómo llegas tú a la literatura? ¿Cómo es ese primer encuentro, esa sorpresa, cierto, con los libros, con las historias, con la poesía? ¿En tu casa había muchos libros o un profesor o ya fue después de grande en la universidad? ¿Cómo llegas tú a la literatura? Bueno, yo creo que de todas las alternativas que tú mencionaste, un poco, porque primero, claro, en mi casa había una biblioteca importante de mi abuelo, al que yo conocí cuando yo era niño y lo vi un par de veces nada más en Puerto Montt y en Bariloche, porque mi abuelo fue exiliado, él participó del gobierno de Allende, en Puerto Montt fue regidor, lo que hoy en día es concejal. Entonces lo conocí en Argentina cuando yo era muy niño y él tenía una importante biblioteca donde estaba Emilio Salgari y habían clásicos, habían hartos libros de historia también, una historia general, universal y una historia de Chile. Y yo cuando niño, mi primer acercamiento a la literatura fue eso, o sea, como leerme primero la biblioteca de mi casa, ¿no? Que era una buena biblioteca. Que era una buena biblioteca. Se nota que mi abuelo era un tipo que era autodidacta, él era político, ¿cierto? Trabajaba en Correo, en Puerto Montt, pero él leía cosas que uno ahora dice, ah, mira, Augusto Dalmar, por ejemplo, él tenía en esa época. Sí, tenía buen ojo literario. Y bueno, después de eso ya viene como la necesidad de escribir, porque primero uno lee y lee también lo que te dan en el colegio y me gustaba como en general la literatura de ciencia ficción o de terror, pero ya en la adolescencia viene como la necesidad, como el ímpetu de expresar, de decir cosas. Y al principio son los típicos poemas de amor que no tienen mucho valor literario, ¿no? Pero que sí son mucha práctica, o sea, rompen una barrera en este claro, caso. Claro, claro, pero principalmente viéndolo como en la retrospectiva, esa literatura como muy adolescente sirvió para soltar la mano. O sea, un amigo con un oficio de escritor me decía, se nota que tú llevaste muchos años escribiendo desde niño y tienes un estilo que fluye y que se logra con mucho tiempo de escritura, ¿no? Y claro, escribí cuadernos llenos de poemas de amor, de desamor, de antiamor y todo eso después lo deseché. Eso no tiene valor, digamos, ¿no? Más allá del más que el ejercitar. El ejercicio, claro. Ya, y tú empezaste la adolescencia y no has parado ya nunca más. Nunca más, nunca más. A pesar de que por ejemplo, no me he dedicado a escribir todos los días de mi vida, creo que uno como escritor sí trabaja todos los días de su vida, porque cuando te estás duchando, te llega el término de una historia, o ellos claro, se conocieron. O hay una idea. Claro, que cuando surge. Cuando uno va caminando y escucha a la gente conversar, sí, hay una historia sí. A veces. Entonces, por mi trabajo académico igual, no tengo tiempo de escribir todos los días, ni tampoco me parece un ejercicio necesario, sino que yo creo que el trabajo escritural está muy ligado a la creación y la creación se da en la cabeza primero y después cuando ya tengo más o menos una idea me siento a escribir y ahí claro, ahí puedo decir ya tengo tanto plazo para escribir, porque igual sí. Los editores a veces te dan plazo, ¿no? O tienes un proyecto que tienes que rendir, entonces claro, a veces te encuentras con los plazos y te sientas y terminas una obra, pero también es un trabajo que uno va haciendo todos los días, no necesariamente el escritor trabaja cuando escribe, sino que también, o más aún, cuando imagina, cuando compone, ¿no? Claro, y posterior está la etapa de edición, de corrección, de eso que ya... Que,
que es otro trabajo mucho más arduo, ¿no? Porque un texto, yo soy corrector de la revista Neuma, de la revista de música de la U, Talca, y un texto nunca terminas tú de corregir. Llega un momento en que el plazo te dice, ya, entrégame la revista con los artículos corregidos, claro. Pero tú siempre le vas a encontrar algo más a los textos. Todos los textos son siempre mejorables, ¿no? Entonces, uno trata de que haya normas, de que están las cosas bien escritas, pero nunca terminas de corregir. A veces duele y decir, bueno, ya que nazca tu hijo, ¿no? Y que se vaya a imprenta y a lo mejor le van a encontrar fe de rata y va a pasar siempre, ¿no? Creo que ya eso pasa menos con los sistemas informáticos, pero en general es mucho trabajo, siempre corregir, ¿no? Claro, oye, Persus, y tú comienzas esta etapa en la poesía y luego viene ya la narrativa. ¿Es un cambio que se da, un cambio natural, quizás por querer escribir más, por ir desarrollando quizás más una idea, una historia? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo se fue dando? Sí, yo creo que la poesía va mucho más ligado a lo emocional, a lo sentimental y a lo ideológico, por lo menos para mí. Mientras que la narrativa tiene que ver mucho más con el deseo estético de construir una historia. Entonces, inmediatamente uno en la cabeza sabe qué idea te puede dar para escribir un poema, ¿cierto? Una imagen, por ejemplo, a ti que te gusta la imagen, leí tu último poemario donde la poesía está muy mimetizada con el cine, ¿cierto? Y el lenguaje cinéfilo. Uno cuando recibe una imagen, cuando tiene una visión, inmediatamente sabe si esto es material para escribir un poema o para escribir una obra narrativa, ¿no? Entonces yo me involucro en proyectos de escribir, por ejemplo, novela, donde hago un esqueleto y voy completando, voy contando y voy recibiendo ideas, y es un proceso creativo muy diferente a cómo escribo poesía, porque yo poesía escribo por la emocionalidad, por el sentimiento y por la evocación del momento. Y después, cuando tengo muchos poemas, veo, ah, claro que hay un lenguaje, hay algo similar, puede ya, ser un poema. Hacer la conexión, claro, ahí va a ir ganando y, claro, yo te y armamos decía, el poemario. Te decía adelante que publicar poesía es más como pescar, no como pescar artesanalmente. Y escribir una novela es ingeniería y arquitectura pura, ¿no? Pura. Claro. Y escribir cuentos es más la anécdota. A mí los cuentos, no, trato de que en general no tengan la estructura aristotélica del inicio, desarrollo, final, sino que empiecen al final o se queden sin final, como que en el cuento... Ya, claro, ¿a ti te gusta eso de destruir el tema cronológico? Sí. Sí. ¿Es algo que tú más o menos le das importancia? Sí, yo creo que eso tiene... la esencia de la historia, ¿no? Porque la historia aristotélica de inicio, desarrollo, final, eso está absolutamente trillado, ya no hay más que decir, ¿no? Todas las historias, si tú las miras así, sabes cómo van a terminar, porque según los cánones de estos rusos teóricos, las historias son como 9, ¿no? En general, ¿no? La del héroe, la del padre, la de la madre, etcétera, ¿no? Pero sí, cuando tú alteras el orden de la narración, claro, surgen cosas mucho más interesantes, ¿no? Que ya se exploraron en el realismo mágico, por ejemplo. Claro. Pero que en la mezcla de lo que hago yo, que es una mezcla entre la ficción y la historia, surgen cosas nuevas. Pues, y ahí se va jugando y creando cosas más interesantes. Ya, entonces tú le das bastante a lo que es la ficción, ¿cierto? La historia, sí, como tal, y estos juegos temporales. Claro. Todo muy del cine también, del montaje. Sí, sí. Yo creo que al final es uno va haciendo una suma de cosas, porque primero, bueno, escribía poesía, como te contaba, después me fui a la universidad y ahí ya empecé a escribir una poesía mucho más ideológica. Para mí una época que fue súper ideológica, donde me reivindiqué con los derechos mapuches, por ejemplo, me inmiscuí en toda la poesía mapuche. Yo tengo amigos poetas mapuches que son mis hermanos, o sea, me he crecido con Cristian Antillanca, con Roxana Miranda, Rupay Laf. En el sur conozco a todos los poetas, ¿cierto? Bueno, Wenún, en Santiago, pero en general he participado mucho de ese circuito, he estado en encuentros con ellos por Bolivia, claro. He viajado mucho también por la poesía,
poesía, ¿no? Ya, entonces esa poesía ideológica, pero ligada al pueblo mapuche. Claro, a lo histórico, claro, a los valores. Más que a la conmovisión. También, también. Yo creo que en la poesía uno explora nomás, ¿no? Entonces está ligada a la conmovisión, la mitología, la oralidad, muchas claro. cosas de eso, que tiene un desarrollo muy diferente a como ya después me puse a escribir narrativa y novela, porque cuentos escribía siempre, me gustaba y creo que, mira, los dos primeros cuentos que escribí me gané dos premios cuando tenía como 16, 17 años, en Puerto Montt y en Punta Arenas. En Punta Arenas fue jurado de Inco Pablo, gente que sabe de literatura, y yo era muy chico, entonces seguí escribiendo siempre hartos cuentos, yo tengo hartos libros de cuentos inéditos y publicados. Pero después, el año 2006, ya cuando ya era profesor de historia y trabajaba en el Museo Histórico de Osorno, me picó el bichito de la novela. Y ahí apliqué... Ya, pero de la novela histórica... Sí, sí, de escribir novelas, digamos. Y claro, por mi formación y por mi gusto en la mitología y en la historia, era imposible que no me metiera como en eso. Entonces ahí tuve que resolver varios conflictos en términos creativos, porque, por ejemplo, si voy a escribir El Levisterio, una novela que es del año 2000, que la empecé el año 2006, tiene un lenguaje. Entonces tuve que tomar una decisión de cómo voy a escribir, si voy a escribir en el siglo XVI una cosa que no se va a entender, porque me leí el Butamalón de Eduardo Labarca y en realidad yo como profe de historia, imagínate, yo soy magíster y doctor, no entendía nada, o escribir en un lenguaje... Claro, o la otra opción es atrás, dejar una especie de diccionario con palabras... Sí, pero yo creo que tampoco resulta, ¿no? Porque en general mi público también, como está el tema de los brujos, era más juvenil. De hecho, yo me he ganado los fondos del libro siempre en creación juvenil, en novela juvenil. Entonces tuve que encontrar y hacer muchos experimentos de encontrar un lenguaje. Y en eso, por ejemplo, el Alejandro Aldana en México me decía, yo boté 200 páginas porque me di cuenta que no estaba llegando a nadie. Y yo quería llegar, quería que los jóvenes sepan de la brujería, de este tema. Pero ¿y eso, el lenguaje a partir del narrador? ¿Qué narrador utiliza? Distintos narradores, no hay problema con eso. A lo que voy yo es en la fraseología, en la forma de construir las oraciones. Si me iba al español del siglo XVI, no me va a entender nadie. Porque yo he revisado cartas en el archivo de Sevilla del siglo XVI y hay que aplicar una ciencia que se llama paleografía para traducirla. Entonces, si tú escribes novela así, nadie va a entender nada, ¿no? Entonces tuve que encontrar un equilibrio y renunciar a muchas cosas, pero también agregar cosas nuevas, y ahí la oralidad me sirvió harto para... Y al final quedó como en una media, Claro, queda como en un lenguaje que no es el lenguaje general que uno escribe, sino que tiene como una impronta de texto antiguo, como crónica, y también funciona como novela de brujo, ¿sí? Entonces había que tener la habilidad de poder estar bien en las dos partes, de que un historiador diga, no, esto es pura basura, o que un adolescente lea y diga, sí, este libro me gustó. ¿Qué es lo que ha pasado? De hecho, con El Levisterio me invitaron en estos programas que tiene el Consejo de la Cultura a un colegio en el sur, y los niños hicieron una obra de teatro. Entonces ahí yo me di cuenta, sí, a los niños les llegó. Niños de 14, 15 años les llegó y sintieron y entendieron la historia y les gustó. Ya, y ese fue el público en el que tú pensaste... Sí, en esa novela sí. En esta, ahora en eso... Claro, ahora cada novela tiene su público, ¿no? El ajedrecista de Hitler tiene un público mucho más amplio. Entonces tú piensas en el lector, directamente, cuando escribes una novela. Sí. ¿Tú pensaste en el lector? Sí, más que cuando escribo poesía. Yo creo que cuando uno escribe poesía no piensa en el lector, piensa en lo que uno quiere decir. Pero cuando uno escribe novela, sí, ahí pienso en el lector, porque ese libro, El ajedrecista de Hitler, que es mi última novela... Este es del año pasado. Este es del año pasado y tiene dos ediciones, una en Chile y esta en Colombia. Este libro está pensado para que... Hoy, preciosa la edición, las dos ediciones. Sí, sí. Esta es una portada que hicieron en Bogotá, y esa es una la ilustradora la hizo en base a una imagen que yo le di, que quería un bombardeo de la guerra de aviones, pero de fichas de ajedrez, ¿no? Pero sí, esta novela, que tiene estas dos ediciones y que va, viene ya una tercera edición, y tengo una invitación de Planeta a publicar más adelante, está pensado como un bestseller. Ese libro está pensado como un producto para venderlo.
Ya, de partida, por ejemplo, la extensión. Claro. La novela corta. Y la construcción de los capítulos. Por ejemplo, a diferencia del Levisterio, los capítulos son mucho más breves. Y, por ejemplo, la editorial colombiana fue una de las cosas que me dijo, esto manténlo, no lo cambie, porque el lector de novela es la persona que lee para entretenerse. Y se gusta algo ágil, algo más. Sí, de capítulos cortos, de acción, no de tanta descripción, no de perderse en la descripción, porque a veces uno, claro, tiene talento con las palabras y se puede ir en la profunda, como te decía yo, los novelistas naturalistas. Naturalistas, claro, pero claro, lo que reflexionábamos es que ya lo descriptivo está, digamos, un poco obsoleto. Está supeditado a la historia. Lo importante son las acciones, que en cada capítulo pase algo. Claro, que los personajes hagan algo. Sí, sí, que quede la escoba siempre nomás. Que tomen decisiones, claro, estúpidas. Que maten, ejemplo, que mueran, claro, que pasen cosas locas en la historia, que le dé fluidez y un ritmo y ahí. Y que atrape al lector para que quiera leerla toda, porque quiera terminarla. O sea, pero en este sentido, ya en el ajedrecista, cada capítulo es una especie de microhistoria, sí, donde tú ya en las primeras. No sé, en el primer párrafo tienes que envolver al lector, claro, y ahí le das, sí, un clímax después. Y que funciona como un cuento, además. Claro. Que tenga una armonía, que tenga una tensión, que tenga cosas que queden para después y se liberen cosas nuevas. Claro, que tenga elementos poéticos. Claro, claro. También. Yo creo que ahí, claro, bueno, el lenguaje siempre uno inevitablemente es poético porque primero fui poeta, ¿no? Pero en el manejo del lenguaje, pero de ahí aprendí mucho de Tolkien, en el sentido de que en un capítulo siempre dejar cosas pendientes para que se sepan después, entonces el lector queda atrapado. Conectando. Claro, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? ¿Se juntaron? ¿Se separaron? Ya, no o sea, sé. Es indispensable que los capítulos sí estén ligados por algún hecho o algún signo. Claro, que haya una intertextualidad entre los capítulos, pero no necesariamente que un capítulo sea la continuación del anterior. Que algo ya muy muy, muy trillado, ¿cierto? A mí me gusta que cada capítulo sea una historia nueva, pero sí interconectada con lo que está pasando, digamos, en el fondo en la novela, porque es inevitable que la novela tiene que tener su desarrollo, ¿cierto? Mira, yo me puse a estudiar guión. La verdad es que hice un curso de guión con el Pablo Paredes, uh-huh, y me sirvió mucho, porque esto es de los giros dramáticos, de la tensión, de la construcción de los personajes. Mucho no se estudia en la literatura como de creación, ¿no? La literatura se estudia más como documento que como producto de creatividad. Claro. En cambio, el guión llegó como a esos espacios que a mí como novelista me sirvieron. Como caracterizar, hay todo un mapa para caracterizar un personaje, cuál va a ser su evolución, si es débil, fuerte, si es bueno o malo, eso se puede ir construyendo. Hay técnicas que vienen de los guiones, del cine, ¿no? Entonces creo que de alguna manera es inevitable esto que percibes tú en tu literatura, de que la literatura está cruzada por el cine. Son dos dimensiones, son galaxias así que se cruzaron y que es imposible que se vea diferente de ahora en adelante porque cada capítulo debe servir como una escena también. Yo siempre, claro, escribo la novela pensando en que algún día se va a hacer una película y hay varias cosas bien interesantes ahí que hay. Claro, pero también incorporan las cartas. Claro, gente interesada en hacer películas, he recibido alguna idea. El uso de las cartas, claro, que te da un lugar de enunciación mucho más personal y más profundo, mucho más individual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uso muchos recursos. Las cartas, las crónicas, los recuerdos, los saltos en el tiempo. Sí, escribir novelas es muy entretenido. Sí, tú te diviertes a ti. Sí, sí, inventando historias. Como sí, un niño. Claro. Qué bien. Seguimos acá desde Talca en Animales Literarios junto a Persus Niváez desde el taller artístico Galpón Las Tinajas, ¿cierto? Un canto para Florencio, la exposición que ustedes ven acá a nuestras espaldas. Claudio Tapia, Álvaro Cabello, Juan Pablo Vergara y Gonzalo Espinosa son los pintores, ¿cierto?, que nos deleitan, ¿cierto?, con estas obras. Así que todos invitados al Galpón Las Tinajas a ver esta exposición. Bien, seguimos acá con Persus. Tú viviste mucho tiempo en el sur, eres sureño
de nacimiento, de crianza, de adolescencia. De deformación. Y de formación. Sí. ¿Cómo llegas a Talca versus y por qué Talca? Bueno, yo soy profesor de historia y trabajé 5 años en diferentes colegios de Osorno. Pero siempre tuve como el bichito que me picaba, que siempre me gustó la docencia en la universidad. Me veía siempre como profe universitario, me gustaba eso. Me gusta la investigación, el trabajo en terreno, hacer clases. Entonces, mientras estaba estudiando, trabajando como profe de colegio, bueno, entre medio me casé, también mi señora es colombiana, hay como harta historia ahí. Pero me puse a estudiar un magíster en historia. Yo tengo un magíster en historia y uno en literatura. Antes del doctorado. Y ahí conocí a un amigo que es pianista, que es José Miguel Ramos, docente de la UTALCA. De la revista... Y además los dos somos el equipo de revista Neuma. Que es la revista de música de regiones, porque en Chile hay tres revistas de música, las otras dos son de Santiago. Entonces no es menor, es un trabajo ya de 9 años. Y con él empezamos como a trabajar... Y yo era corrector de la revista, indexamos la revista en Cielo, harto trabajo universitario. Y ¿revista científica de música? Sí, docta. De musicología, sí. Sí. No docta, sino que música en general, de todo tipo de musicología. Ya, perfecto. Y José Miguel me dice, bueno, cuando yo terminé mi doctorado el año 2018 y yo ya trabajaba como corrector de Neuma hacía varios años, me dice, vente a Talca que acá te podemos dar trabajo en la Escuela de Música, y así yo llego a vivir a Talca. Acá yo tengo familia, tengo unos tíos acá, pero nunca pensé que iba a vivir en Talca. O sea, yo he vivido en Colombia, en el sur, viste, en Alemania, pero me vino este trabajo. Yo estaba becado, terminé mi pasantía en una universidad alemana en Jena, entre comillas, donde hizo su tesis doctoral Carlos Marx, y donde Ludwig Feuerbach escribió el ateísmo antropológico. Y luego ya... terminé esa pasantía, terminé el doctorado en Valdivia y me vine a vivir a Talca, y acá llevo 5 años. Muy contento porque hago lo que me gusta, que es la docencia universitaria. ¿Y sigues permanentemente escribiendo, publicando? Sí, permanentemente, como te decía, aunque ya, no escriba todos los días. ¿El ajedrecista lo escribiste acá, en Talca? No, el ajedrecista lo escribí un poco en Valdivia, otro poco en Colombia. En Colombia de repente voy mucho porque tengo un hijo. ¿Lo escribiste así? En diferentes partes, en Alemania. En diferentes momentos de tu vida también. Sí, sí. Ah, en general, ya. ¿Cuántos años te llevó entonces? El ajedrecista me llevó por lo menos 5 años. Desde que Eduardo Gallardo, un amigo que es historiador, me contó la historia del ajedrecista, hasta que se publicó el libro en Colombia, que fue el primero que salió antes que en Chile. ¿Salió en Colombia primero? Sí, pasaron como 5 años, un poco más quizá. Pero porque, como te decía, el proceso creativo me gusta disfrutarlo mucho, entonces no estoy presionado. Ahora, igual me gané el fondo del libro y tuve que cumplir con unos plazos, pero en general no siento esa presión de escribir todos los días y de competir. Creo que me gusta más el tema de disfrutar, de distraerme, de aprovechar el proceso creativo, de investigar. En realidad, estas novelas tienen como mucho de historiador, y en El ajedrecista investigué hartas cosas. Por ejemplo, en Alemania me fui a una feria de las pulgas a comprar antigüedades, y de ahí fueron saliendo cosas que están en el libro. Claro. Oye, y en cuanto a los viajes, ¿qué tanto de escritor viajero hay en ti? ¿Y qué tanto de los viajes, de los lugares en los que están, se presentan en tu narrativa? Yo creo que mucho, 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 porque el viaje, simbólicamente, tanto en el mundo mapuche como en el occidental, siempre es significativo. Y a mí me ha tocado, por mi familia, que vivió una parte de mi familia en Argentina por el exilio de mi abuelo, y por mi hijo, que mi esposa es colombiana, mi ex esposa, y que tenemos una excelente relación. Yo nunca digo ex, casi, porque nos llevamos súper bien, aunque ya no somos pareja. Me ha tocado viajar mucho, y también por la poesía. Una vez con los poetas hicimos una gira el año 2009 con Oscar Saavedra y Juan Malebrán, y otra gente, otros poetas importantes de Chile, por todo Bolivia. Recorrimos Bolivia, me ha tocado ir a congresos a Ecuador. Yo he viajado mucho, he vivido en Europa, en España, en Alemania, he recorrido buena parte de Europa, Europa del Este, por ejemplo. Entonces estuve en Egipto, estuve en África también una vez.
entré a las pirámides, fue como una cosa fuerte, y creo que de todo eso siempre hay, o sea, en la literatura de uno es imposible que no te quede claro los viajes, ¿no? Ya, y en ese sentido, por ejemplo, tú puedes escribir, describir un paisaje, por ejemplo, o escribir a los personajes deambulando por un lugar en el que nunca has estado. Sí, sí. Porque yo hablaba con otro escritor y me decía que no, que él necesitaba, se inspiraba en Talca, todo ocurría en Talca, le ponía otro nombre a Talca, pero básicamente porque necesitaba eso concreto. No, no. Claro. No, a mí me pasa que tengo facilidad para desarrollar la imaginación en ese aspecto de ubicarte en lugares. Y es curioso, y es una interesante pregunta, porque me ha tocado llegar a lugares que yo ya había escrito y que no conocía. Y digo, oye, sí, la sensación no es tan difícil, no es tan diferente. La descripción topográfica, claro, del lugar. Claro. Igual Google Maps te ayuda, pues en internet hay hartas cosas, puedes mirar fotos que te van a servir. Pero en general sí, es un ejercicio bien interesante, como de imaginar primero y luego saber cómo se llama una calle o un lugar. Pero creo que las herramientas tecnológicas te permiten, antes de poder viajar, en Google hay muchas cosas, hay fotos, hay mapas que te permiten hacerlo. Y ya después de haber escrito sobre un lugar, visitarlo también es emocionante. También es emocionante, excelente. Gracias, Persu. Seguimos acá en Animales Literarios, Canal 30 Multicom. No se muevan ahí de las pantallas. Ya regresamos. Seguimos acá en Animales Literarios, nos cambiamos y de lugar, ahora estamos en una barrica, ¿cierto? Donde antes se alojaba vino, y que es parte característica acá del taller artístico Galpón Las Tinajas, ya de donde estamos transmitiendo Animales Literarios. Seguimos conversando con Persus Niváez de narrativa, ¿cierto? Del ajedrecista de Hitler, también su última novela. Persus Niváez es un seudónimo, sí, ¿cierto? Tú eres Javier. Sí. Es tu nombre real, Javier. Sí, Javier. Dos preguntas. ¿Por qué utilizas seudónimo? Y la segunda, Roland Barthes habla de la muerte del autor. Sí. ¿Qué tanto crees en eso o no? Absolutamente bartiano, ¿no? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué Persu? Como seudónimo, porque a mí me cambiaron el apellido cuando yo tenía 14 años. Yo nací como Javier Gallegos y a los 14 años me cambiaron a Javier Soto. Y justo fue la época en que yo empecé a escribir y participé en unos concursos que gané. Entonces, ¿esos concursos de cuentos? Sí, el año 93, por ahí. Entonces, cuando tenía que firmar, no sabía cómo me llamaba porque tenía dos nombres. Oye, pero ¿y en la adolescencia? Claro, claro. Donde uno está ahí buscando la identidad. Exacto. Es complejo. Entonces tenía un amigo que era Boy Scout, y los Scouts tienen un código para escribir en secreto que se llama Zenith Polar. Y él me molestaba y me decía con sus labios, por molestar. Y eso lo pasó a código Zenith Polar y quedó Persus Niváez. Y yo le dije, oye, suena bien, y lo adopté Persus Niváez, y gané unos concursos, y de ahí lo seguí usando hasta que hoy en día mis profes, mis papás, todos me dicen Persus. Ya, o sea, hasta tu papá te dice Persus. Sí, hasta mi hermano me dicen Persus, sí, a mí todo el mundo me dice Persus. Ya, o sea, el seudónimo se comió ahí. Sí, pasa, ¿no? Que son diferentes dimensiones de uno, ¿no? Que en realidad... Ya, y siguiendo a Barthes, entonces, tú... Que quede en pie la obra, el lector, ¿cierto? Antes que el autor. ¿Y cómo ve entonces? Porque la literatura contemporánea, por el contrario, el autor es muy importante. Claro. Para los libreros, para quienes compran los libros, para la prensa, por ejemplo. Y muy enfermante, además, ¿no? ¿Tú viste ese caso de tres escritores varones hace poco? Claro. Que publicaban con nombre... Sí, de una mujer. De una mujer, claro, en un concurso. Sí. O poetas que buscan hasta en el tatarabuelo el apellido mapuche para publicar como poeta mapuche, ¿no? También, ¿no? Claro, también, claro. Hay algo ahí. Sí, pues.
yo creo que claro, es constructor de identidad, el autor, pero también el autor se puede, el personaje se puede comer al escritor, ¿no? Hay muchos escritores que tienen un ego gigante, que se lo han comido, digamos, el ego al escritor. Creo que en esa literatura no hay mucho que ver porque... Como la autoficción, por ejemplo. Claro. Hay mucha autobiografía que se habla mucho del autor, obviamente. Y claro, puedes rendirle ego a su claro, figura. Claro, pero creo que Roland Barthes tiene razón en el sentido de que el autor muere porque al final el libro es lo que el lector puede entender. O sea, yo creo que eso ya está más que aceptado, y no solamente en las ciencias sociales humanas, sino que en la física cuántica, también con el problema del observador, ¿viste? Claro. En que al final las cosas existen para el que las observa y en este caso para el que lee. El escritor puede escribir un libro y que su libro esté guardado miles de años ahí en su... Claro, en su, y no va a estar vivo. Y no va a existir. Claro. Y ha pasado, ¿no? Ha pasado con la obra, por ejemplo, de poetas que se ha reencontrado su trabajo siglos después. Holderlin, por ejemplo, que su trabajo estaba guardado en la biblioteca en Alemania, perdido ahí, que sobrevivieron a la guerra incluso. A lo mejor fue para bien, ¿no? Claro. Oye, y siguiendo a Holderlin... En 100 años más, ¿cómo ves el ajedrecista? ¿Cómo te lo imaginas de pie frente a un mundo distópico quizá? O... Claro, creo... ¿Qué te gustaría que quedara del ajedrecista? Creo que lo que ese libro contiene y que me gustaría que quedara de alguna manera es mi postura frente a la ideología, ¿no? Porque creo yo lo que planteo como tesis en ese libro es que la ideología se come a la inteligencia. Este chico era un maestro mundial del ajedrez y era nazi. Y él tenía complejidades en su pensamiento, pero la ideología es como un agujero negro que siempre te está atrayendo y la inteligencia termina cayendo dentro de esa gravedad, ¿no? O sea, creo, la ideología como algo negativo. Sí, negativo, absolutamente. O sea, me llama la atención explorar en esta novela cómo un tipo tan inteligente para ser campeón mundial de ajedrez o ganarle al campeón mundial de ajedrez, claro, podía creerse tanto el cuento de la ideología del nazismo, ¿no? Cuando era un chico que había nacido en Chile. Él era chileno. Y sus padres eran alemanes y lo llevan a Alemania y él se suma al partido y se emborracha con la ideología. Eso creo que me interesaría que quede como que si alguna vez en 100 años más alguien lee mi novela y yo ya no esté, se dé cuenta de que la ideología no es tan color de rosa como los partidos lo pintan, ¿no? Ya, en general ninguna ideología. En ninguna. Yo creo que toda la ideología, cuando se cargan a un dogmatismo extremo, religioso, claro, extremo, es nociva. O sea, ahora, claro que todos tenemos una ideología, ¿no? Y Chile, no, sabemos que porque nos pusieron en dictadura una ideología económica que la tenemos, ¿no? Es inevitable. Pero ya me refiero cuando una ideología justifica masacres, ¿no? Claro, que tengamos sí, un modelo económico no lo veo tan malo, ¿no? A lo mejor queremos que sea más menos injusto, pero, claro, pero nosotros nos estamos mandando a matar millones de personas por ser neoliberales, ¿no? Entonces a eso me refiero. Oye, y siguiendo con el tema de la ideología, ¿tú crees que un escritor, un poeta, un narrador tiene que tener su ideología, tiene que ser partidista, por ejemplo? No sé si tiene que ser o partidista. O está por sobre de aquello. No sé si tiene que ser partidista, pero sí que tenga sus ideas claras, su ideología clara. O sea, si voy a ser liberal es por esto y por esto. Si voy a optar por una ideología a lo mejor más totalitaria, ya sea de derecha o de izquierda, que sea por esto, ¿no? O sea, que no solamente repita lo que me dijeron en el colegio o en mi familia. Creo que en ese sentido todo escritor tiene un discurso que está sucinto a su obra, ¿no? Ya, y ese discurso es la visión de mundo. Sí, o claro, puede ser su cosmovisión, puede ser su ideología, puede ser su religión, puede ser su paradigma desde donde él se mira en el mundo, pueden ser varias dimensiones. Creo que un escritor tiene muchas dimensiones, ¿no? Y en eso yo he aprendido también con mi estudio a leer entre líneas o a leer, ¿cierto?, bajo cuerda, ¿no? Esto es lo que quería decir, pero a lo mejor no lo dijo en forma explícita y está dicho en forma implícita. El ejercicio hermenéutico de leer tiene que ver con eso, ¿no? Hasta dónde uno es capaz de profundizar. Claro. Hasta dónde podemos interpretar. Claro. Y en eso hay diferentes niveles. Ya, tú en tu novela, o por ejemplo acá en El Ajedrecista, incorpora esos niveles. Sí. Esa lectura entre líneas, lo sí, que dicen los personajes, la omisión, en sí, fin. Sí.
Sí, porque yo creo que un ajedrecista es imposible que no se haya dado cuenta que Alemania iba a perder la guerra, por ejemplo. Cualquier ajedrecista o táctico del fútbol, de lo que sea, estratega, claro, se va a dar cuenta de que una guerra con muchos frentes y que un país chico, porque Alemania no es un gigante país, va a perder la guerra. Y no te puedes ir contra superpotencias como la Unión Soviética o contra Estados Unidos. Es una locura, ¿no? Y creo que ahí hay un problema grande dentro de la inteligencia, en términos gramscianos, de los alemanes de esa época, porque había mucha gente que se daba cuenta y que decía, esta guerra se va a perder. Pero una cosa eran las empresas y otra cosa era el Estado, y el Estado estaba manejado por un loco que ni siquiera vivía en Alemania. Acuérdate que durante la guerra Hitler tenía su base de operaciones en Polonia, ¿no? En la Guarida del Lobo. No, ni siquiera estaba en territorio nacional. Entonces creo que en ese sentido, sí, un escritor debe, todo escritor, tener clara su ideología, pero siempre hay que tener cuidado. Es como con la religión. ¿Hasta dónde te puede seducir, cierto, el discurso, ¿no? ¿Hasta dónde puede ser panfletario? Exacto, claro, porque claro, hay que saber diferenciar entre lo que es narrativa, poesía y lo que es panfleto. Exacto. Sí, bueno, a veces uno cae también en lo panfletario. Es inevitable, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ahí está el ojo del escritor en salirse de los lugares comunes, en no repetir fórmulas, en hacer siempre, buscar cosas diferentes, que un libro sea distinto del anterior. Cuando un escritor repite dos, tres libros iguales, ya como que se agota mucho el lenguaje, los lectores se dan cuenta también, la gente no es tonta, ¿no? Claro, claro, y obviamente siempre el lector hay que desafiarlo, claro, esa es la idea. Claro, la idea. O sea, por lo menos yo encuentro que esa es sí, la sí, idea, desafiar sí, al lector. Yo comparto esa idea de Bumbury, ¿no? De que creo que mi audiencia siempre vaya cambiando y que aprenda cosas nuevas. No le puedo dar siempre el mismo libro, ¿no? Y siempre la misma canción y siempre la misma banda. Entonces yo creo que en ese sentido funciona también como creativo. Y para uno ir trabajando en diferentes cosas, porque yo estoy escribiendo diferentes novelas al mismo tiempo, que son muy diferentes una de la otra, diferentes públicos, y creo que si alguien te dice, oye, ¿sabes que me gustaron tus libros? Es porque se dio cuenta de que cada libro es muy diferente del anterior o del siguiente, ¿no? Porque igual yo publico poesía, novela, cuento y también historiografía, entonces cada libro es diferente, pero también uno lo busca que sea así. Claro. ¿Qué te parece, por ejemplo, la novela de formación? ¿Crees que se escribe novela de formación hoy en día? ¿Tú lo has hecho? ¿Está dentro de las novelas que estás escribiendo? No sé a qué te refieres con novela de formación. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, Siddhartha, por ejemplo. Ya donde el personaje tú lo tomas desde su nacimiento. Claro. Y creces con él toda su vida hasta el final. Sí. No sé si me interesa mucho eso, ¿eh? En general el existencialismo, cuando leí Demian, claro, sí, está bien, Camus, son cosas que la encuentro interesante, ¿no? Pero en general a mí no me llama mucho la atención, en general creo que si la gente escribe novelas en ese sentido, claro, puede tener, pero yo creo que los metarrelatos están muertos, en general las fórmulas están muertas, y me interesa en ese sentido lo pop, lo nuevo, lo, aunque sea basura, pero de algo siempre hay una lectura. Creo que las vacas sagradas ya son del siglo XX, ¿no? Es como la novela de formación que dices tú en el sentido de acompañar el desarrollo de un personaje. Yo creo que los personajes se van a morir igual. O sea, Siddhartha algún día se va a morir igual. Y me gusta más el punk y el rock and roll. Y creo que el existencialismo estuvo bien en su época. De hecho, en Colombia, el nadaísmo está totalmente influenciado por el existencialismo. Jaime Jaramillo, todos los nadaístas colombianos son súper existencialistas. Y lo hicieron muy bien. Pero creo que ahora hay otros poetas que están también en otra cosa, ¿no? Fue una época, ¿no? Claro. ¿Y la época de ahora cuál crees tú que es la sintonía o es como... Con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los Michael Jackson de hoy en día. Sí, lo pop está en descubrir nuevas como visiones, nuevas formas, nuevos pensamientos, nuevos seres, en explorar lo que el Aldo te lo iba a decir delante, llama de alguna manera, cierto, el larismo, pero no solamente de la poesía, sino que de los lugares, los seres, los ñen. Y en eso, por ejemplo, Colombia tiene una riqueza gigante que se está explorando, que los poetas lo están buscando, y que viene siendo una página diferente de lo que ya se hizo con el nadaísmo. Creo que los poetas colombianos del nadaísmo eran espectaculares. A mí me encanta Jaime Jaramillo. Pero creo que los poetas actuales tienen mucho más herramientas. Lo mismo que decías tú, el viajar.
Yo estuve en Bolivia, estuve en Colombia, estuve en Brasil, y todo eso suma en tu lírica, y al final tu canto siempre es más complejo y tiene elementos de las culturas. A mí me interesa mucho, por ejemplo, en el mundo mapuche, los seres oscuros, por ejemplo, ¿cierto? El huitranal o el huecufe, el calcú, esas cosas me interesan. Estoy escribiendo una novela que es la precuela del Levisterio, que se llama El Revisorio, y que se trata sobre todo este mundo imaginario mapuche, pero que tiene que ver con la noche, con lo oscuro, con la maldad, con el mal. Eso me apasiona harto, como el terror. El Aldo lo llama terror lárico, podría ser, incluso claro. Funciona. Eso me parece muy interesante. Como sacar el terror lárico y como algo nuevo también. Sí, como sacar, reflotar el imaginario de los pueblos. Y en eso, claro, tenemos un maestro regional que es Rulfo, ¿no? Entonces, hay gente que ya lo ha hecho, pero en Chile es nuevo. En Sudamérica creo que es nuevo también. Igual los mexicanos van muy adelantados, ¿no? Son muy adelantados, ¿no? Pero sí, creo que aquí en el sur de Chile hay harto bien interesante sobre eso. Rescatar las cosmovisiones. Bien, excelente. Seguimos acá en Animales Literarios junto a Persus Niváez desde el taller artístico Galpón Las Tinajas. Ya vamos a pasar a la lectura ahora, así que no se muevan de sus asientos. Bien, voy a leer ahora un capítulo de la novela El ajedrecista de Hitler, capítulo 18, Investigación cancelada. Fritz Todt tomó el avión en Berlín con destino a Prusia Oriental. Luego de la última conversación con el ministro de Economía del Reich, Hjalmar Sachs, quería discutir en persona con Hitler el plan Barbarroja para continuar la invasión a Rusia y la Unión Soviética. Hacía un par de semanas que acordó una reunión con Hitler para discutir la continuidad de la invasión al este. Como todos los proyectos anteriores, dedicó día y noche a trabajar en la planificación de los cálculos de los suministros necesarios. Sería un equipo de colaboradores de la organización TOT, que llevaba su apellido y que se había levantado luego de haber construido la famosa y eficiente Autobahn por el territorio alemán. Una enorme red de carretera de tres pistas por lado que conectaba todo el país y había dado empleo a legiones de trabajadores que además en su mayoría concordaban con los principios del nacionalsocialismo y habían ayudado a levantar la economía alemana. Había estudiado ingeniería industrial en la Universidad de Múnich y era considerado un héroe de la Primera Guerra Mundial, donde incluso sobrevivió al ser derribado en un combate aéreo, del que oportunamente alcanzó a saltar al vacío en paracaídas antes que su avión estalle. En el Partido Nacional Socialista comenzó desde abajo y rápidamente fue escalando hasta llegar a codearse con la cúpula política. El mismísimo Hitler lo nombró ministro de suministros en la época de inicio de la nueva Gran Guerra en junio del año 1941. Rápidamente calculó todo lo necesario para la campaña, la que estaba llamada a ser la más grande empresa militar terrestre desde los tiempos de Alejandro Magno. Encomendó a su ayudante la colaboración de ciertos cálculos, desde bala hasta botas y utensilios para comer, todo lo que fuese necesario en el enorme frente ruso. Pero había algo que no le cuadraba en sus cálculos. Después de sumar y restar, llegó a una conclusión que no lo dejaba dormir. Se dio cuenta que Alemania, funcionando a toda máquina, tendría un déficit de 400 toneladas diarias de pertrecho. Era una guerra suicida, y así se lo hizo ver al Führer por teléfono, después de conversarlo con Hjalmar Sachs, el Reichsminister de Economía, quien le advirtió que ya estaba todo decidido. Hitler fue indiferente a toda su palabrería. La guerra se haría sí o sí, aunque tenga que costarle su puesto y su cabeza, pues él sabía que si se oponía de cualquier forma a la voluntad del Führer, podría costarle la vida. Por este motivo, pensó que sería necesario viajar en persona a discutir el asunto con el Führer. Quizá mostrándole en su cara los libros contables lo podría disuadir de tal locura a la que el alto mando desde la guarida del lobo en Prusia Oriental estaba llevando a Alemania. Sería un desastre seguir movilizando todas estas tropas a tan lejana distancia sin tener la logística necesaria para llegar con suministro. Alemania, funcionando a toda máquina, no alcanzaba para una guerra tan grande. El 8 de febrero de 1942, su avión aterrizó tras un corto vuelo entre Berlín y Rastenburg.
Lo estaba esperando un chofer y lo dirigió inmediatamente a la guarida del lobo, la que, ubicada en el noreste de Prusia, cerca de Lituania, era el cuartel general de Hitler para la campaña del este. Estaba claro que desde el punto de vista de la geopolítica que los mismos nazis llevaron adelante, el Lebensraum o espacio vital era necesario para el desarrollo de Alemania, pero debía demostrarle al Führer que los números no coincidían. Había que acogerse a los números, pues de lo contrario sería todo un desastre, pensaba, mientras el auto lo llevaba por el bosque húmedo prusiano en dirección a donde se encontraba Hitler. Al llegar al búnker, una secretaria lo invitó a tomar desayuno. Aún era temprano y las oficinas estaban funcionando desde las 5 de la mañana. Trabajaban incansablemente entre llamadas telefónicas, cables y notas. Una de ellas confesó, luego de años, que el Führer era como un dínamo. Cuando él estaba presente, sonaban todos los teléfonos al mismo tiempo. Hitler, ocupado en su oficina con sus generales, entraba y salía gente de la sala. Estaba muy solicitado por las noticias del frente ruso y dio la orden de que nadie lo interrumpiera. Algunos personajes que salían de la oficina de Hitler lo veían afuera al mismísimo Fritz Todt. Ponían una cara como diciendo, ¿qué hace este señor acá? Un alto mando militar, como era él esperando a que el Führer se desocupara, parecía una escena ridícula. En todos lados, un señor como él era recibido con honores y Hitler ya había sido informada horas antes de su visita. De pronto llegó Albert Speer, el famoso arquitecto de Hitler. Se saludaron calurosamente y se dio la orden que Speer entrara inmediatamente al despacho, mientras a Fritz Todt se le seguía haciendo esperar. ¿Qué podía ser más importante que lo que él tenía que tratar en persona con el Führer? Estaba en juego el futuro de Alemania. Toda esta gente que entraba y salía del despacho podrían llegar a morir. Ya pasó la hora del almuerzo y no tenía noticias respecto de si Hitler lo iba a recibir o no. Había algo muy raro en la displicencia con que el Führer estaba tomando el curso de la guerra. Aproximadamente a las 4 de la tarde, y después de haberlo hecho esperar demasiadas horas, Speer salió del despacho de Hitler y Fritz Todt fue llamado a entrar. El Führer estaba en penumbra, al final de la oficina, y ambos hicieron el saludo nazi con desgano. La mesa que después le salvaría la vida al Führer en el atentado de la Operación Valkyria estaba llena de informes y mapas. Hitler lo recibió con frialdad y un apretón de manos débil. Se le notaba cansado y pequeño. Se había construido un imaginario de un Führer fuerte y áreo, pero la persona frente a él estaba encorvado y sin fuerza. Se le veía cansado y enfermo. «He venido a mostrarte mis cuentas y mis cálculos», dijo Todt, y desplegó unos cuadernos contables e informe que Hitler apenas miró. «Tenemos problemas serios, mi Führer», dijo Todt al otro lado del escritorio. Las cortinas estaban apenas abiertas y era muy frío el lugar. Hitler observaba y ocultaba su mano derecha temblorosa detrás de un uniforme que le quedaba grande. «¿De cuánto estamos hablando?», dijo por fin, después de un silencio del que dependían la vida de millones de personas, rusos, alemanes, ucranianos y gente de todos lados. «Mi Führer, Alemania, aún funcionando a toda máquina, esto es, incorporando la fuerza de trabajo de Checoslovaquia y Polonia, tiene un déficit diario de 400 toneladas de pertrechos de guerra», dijo Todt fuerte y claro. Hitler se quitó los lentes y le dijo tranquilamente, «Estimado Fritz, su trabajo ha sido siempre muy apreciado por el Estado y el partido. Usted es uno de los hombres que le han hecho de Alemania un gran país. Muchas gracias, mi Führer. No me agradezca a mí, sino a la historia. Usted ha pasado a la posteridad como un gran ingeniero de una enorme capacidad de trabajo. No obstante, tengo que decirle que esta guerra patria ya no tiene vuelta atrás. La decisión está tomada. La guerra contra Rusia continúa, pues Alemania necesita del petróleo y el espacio vital que a ellos les sobra. Pero, mi Führer, la guerra es inevitable en un frente tan enorme. La guerra, mi estimado Fritz, la ganan los valientes. No es tiempo de tener miedo. Debemos ser valerosos», dijo Hitler, levantando la voz. «Pero tenemos un déficit diario de 400 toneladas. Es un problema de número y estos no cuadran». «La guerra no es un tema de número, querido Fritz. Es un problema de hombría y de voluntad. Vamos a hacer esta guerra contra los rusos y vamos a vencer al comunismo», dijo Hitler, enérgico. «Vamos a perder la guerra. Esto va a ser la ruina de Alemania», replicó Todt. «No vamos a perder la guerra, tonto», dijo Hitler, y se escuchó afuera de la sala la discusión. Estaban la secretaria y Albert Speer oyendo detrás de la puerta. «Y no vuelva a decir nunca más eso, estimado Fritz, o lo acuso de sedición. ¿Está claro? Usted se vuelve ahora mismo a Berlín y haga nuevamente esos cálculos correctamente hasta que los números le cuadren. Ya quisiera muchos otros tener su lugar y hacer cuadrar esos números en nombre de Alemania».
Pero Adolf, entiende, hombre, esto es una locura. ¿Quién puede hacerte entender lo que te estoy diciendo? Es un suicidio. Si llegamos allá, no tenemos cómo alimentar más a las tropas. No tenemos carretera ni suficiente suministro. Nos van a faltar balas, hombres, fusiles. Nuestros hombres se van a morir de frío. No estamos preparados para un invierno ruso de menos de 30 grados o más. Es llevarlos a la muerte. ¿Está queriendo decir usted, señor Todd, que soy un loco suicida? Es una acción muy temeraria, Adolf, ¿entiende? Es el destino de Alemania el que estás poniendo en juego. Esta guerra tan grande no es necesaria. ¿Qué sabes tú lo que es necesario? Dijo Hitler. ¿Qué sabes tú de la ruina de Alemania? Si fui yo quien te dio todo para que tus famosas carreteras se hagan, fui yo quien te puso donde estás, ¿por qué no me crees ahora? No es que no te crea, Adolf. Lo que pasa es que los números no mienten. Esta guerra contra Rusia está perdida desde antes de salir al campo de batalla. No tenemos suficientes recursos para ganarle la guerra a los soviéticos. No es solo un problema de espacio, sino de cantidad. ¿Cómo se ve que no has aprendido nada? Me dijeron lo mismo cuando asumí el poder, que Alemania estaba en quiebra, que Alemania estaba en bancarrota, que estábamos pobres, que Alemania ya no era lo que fue. ¿Y yo qué dije? ¿Yo qué hice? ¿Acaso les creía a los tecnócratas como tú, que son expertos en números? ¿Acaso los números mandan más que la voluntad de salir adelante? Yo hice grande Alemania, nuevamente y con mis propias manos. Tú mismo me ayudaste, Fritz. ¿Por qué ahora no crees en mí y en Alemania? Porque llevo varios días sin dormir y las cuentas no me dan. Esto es un suicidio. Alemania va a ser derrotada y la culpa va a caer sobre nuestros hombros, dijo Todd en un tono de voz más bajo para aplacar la ira del Führer. Este contestó más tranquilo. Vuelve a Berlín, a tu cómodo despacho, y calcula esos números tranquilamente, maldita sea, una y otra vez, hasta que los mismos números te digan que Alemania vencerá y que será enorme por mil años. Ahora, lárgate, dijo Hitler, y recogió sus lentes con la mano temblorosa, tomando el teléfono mientras Fritz Todt salía de su oficina. Gracias.